Por culpa de la monotonía. Ojo que la marca está transmitiendo en vivo, me dice Gatti. ¿Te avisó? ¿Qué? A mí no me avisa, Juan Mario. A mí no me avisa. ¿Por qué no me avisa, Juan Mario? Bueno. La marca también transmite en vivo. La marca. Yo aplaudo, gordo, pues si no el coso. Ahora sí. No, pero ahora sí. Yo estaba. Buen día, hermanos. ¿Cómo está? Muy bien, usted arriba. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bienvenidos al Juernes. Qué lindo es estar en este templo. Ah, es un templo igual. El mío también tiene eco. En qué momento caemos en el curro. Che. Sí. Buen día, Diego, buen día, Tonga, buen día a todos. ¿Cómo le va? Las luces que prenden y apagan. Sí. No es moco de pavo, hijo de la abuela. No es moco de pavo. Un día me dieron el control de la iluminación. Un día que yo no arranqué, que arrancó usted con una nota. Sí. Me dijeron, ¿te animás a vos? Me trajeron el control, ¿sí? Sí. Las luces. ¿Tan grande es el control? Me dijeron, ¿te animás a vos a hacer la secuencia de la secuencia. Del arranque? Sí. Claro. Y bueno, intenté como pude, pero no es tan fácil. No le salió bien. No, usted consideró que su trabajo fue deficiente. Yo miraba ahora el... Claro, tiene razón, claro. Claro, no son finos los dedos. No son dedos delicados, así de... Capaz, pero no lo había puesto... De cirujano. Estaba viendo el iluminador que estudió para eso, que tiene su título. ¿Dónde se estudia para eso? En la UTU. ¿En Salto Grande? No, bueno, Salto Grande. Ahora están estudiando en Salto Grande. Ahora están todos estudiando. Antes era en la UTU. Antes estudiaban en la UTU, ahora en CTM. Estaban todos para allá. ¿Con quién estudia? ¿Con Jorge? Sí. Con JR. Con JR. JR. No digamos nombres para que honore sus susceptibilidades. Mandan cartas, documentos. Bueno, no es tanto. Che. Bueno, y usted se dio cuenta que el laburo es un laburo muy difícil. Sí, que hay que respetar cada laburo porque cada cual... Con su cada cual. Con su cada cual. Bueno, muy bien. ¿Cómo andás, gordito? Muy bien, por suerte. Un jueves ahí, que arrancamos tempranero el jueves. Yo me dormí hoy. ¿Sí? Sí, me dormí. Me vine en moto. Vine en moto porque tengo la moto a mano y viste que si no, mientras voy hasta la corchera. Hasta el garaje. Claro, buscar. Llegaba a 11 y cuarto más o menos. No, 11 y cuarto muy tarde. Agarré la moto y... Le echo, por eso no trajo mate nada hoy. No, y vos tampoco. No traje porque salí temprano, tuve una reunión muy temprano. Pensé que la reunión iba a terminar temprano también. Y que me iba a dar tiempo para llegar a casa, armar el mate y venirme. Pero no fue así, terminó 9:30 pasaditas. Y agarré y me vine directo, porque yo soy muy lento para hacer el mate. Bueno. No, porque yo sigo todos los protocolos, tiene que tener un tiempo de hinchado. Igual recién me levanté, como que necesito, yo cuando me levanto necesito un café. Y bueno, no tenemos café acá. Claro, un café con tu ausencia. Café, no sé. Un café negro. No sé. Bueno, ¿se acuerda que yo había propuesto traer una cafetera y me agarraron para el chijete, el equipo acá? Que... No, usted un día nos golació que la gente de Aymán había regalado. Bueno, pero pasa que la nadie... debe tener en su casa. No, ¿sabes? No la tengo en mi casa. Ana. Nadie se hizo cargo de los filtros y eso. Dije, no, olvídate. Ana, ¿hay cafetera nueva en tu casa? No, olvídate, no. La que tengo es una tengo vieja, tiene como 4 o 5 años ya. No, usted tiene poco menos. Una Dolce Gabbana. Tiene. No, sí, pero es vieja, pero no es nueva. No tengo una nueva todavía. Yo cuando arranco necesito un café fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Usted tiene una taza para transportar el café? Porque no le dio el tiempo para... No me di cuenta. Qué raro que no haya nadie que arrime café, que diga, bueno, una cafetería móvil que venga que te mande dos cafés. Claro, sería brutal eso. Sería importante, sí. Qué lindo. Hasta luego, que pase bien, caballero. Chao, ídolo. Che, sería buenísimo, la verdad. Como viste que en Buenos Aires vos andás caminando y andan los cafeteros así. Sí, bueno, sí, es como cierto. Acá venden garrapiñada y torta frita, ya venden cafés, ¿no? Es ve. Varios termos. Y en la playa, gordo. ¿En la playa toma café la gente? Venden por los argentinos. Los argentinos toman café. Eso, sí. Mate cocido también te venden. Nunca, hace años no tomo mate cocido. No se tomaba. Y en la playa tampoco. No, en la playa no tomamos cerveza. Bueno, y por eso usted me dice que en la playa pero venden... los argentinos. Tienen esa costumbre. Pero es raro que no haya nadie que...
que nunca nadie haya dicho por una cafetería para enviar el café. Claro. Estoy claro. seguro que hay gente que en empresas, en comercios, algún café sushi se tomaría. Si bueno, está, a ver, de hecho, don Diego, si vos querés hablar con pedido ya, haces un pedido y te manda el café y te manda cosas. Pero, bueno, sí. Pero no es exclusivamente de cafetería. Igual claro. no debe ser fácil el envío de café, ¿no? Y no, por eso, debe tener. Tendría que ser ya una cafetería que ya tenga una plataforma media armadita como para mandar. Un flaco que venga y claro. que te esté. Que te lo haga en el momento. Con un termo grande y que te diga, ¿cómo sí, lo Sí, como dos de azúcar. Y sí. Cuando, que ahí mismo te lo arme y te diga, si lo haces, sí. son 100 mangos cada café. Bueno, es en vivo y el flaco te lo arma en vivo todo. Ájalo. No, o sea, pero no sea roña, una vez, tampoco sí. para siempre, porque usted normalmente va a desayunar en su casa. Ah, mirá. Está haciendo. En no. el control está tomando café. No, pero yo 100 pesos lo traje. Oh, no, no es café, eso le iba a decir. No, para mí. Es Malta, ya. Qué rico Malta con huevo. No, no, Juan. Malta con yemada. Engorda la Malta con huevo. Sí, Mario. Así estoy. Mira, mi padre me daba cuando era chico. Engorda Malta. La Malta con huevo. Floc, floc, floc. Qué rico volvió. Es. Bueno, 21 grados más Dios. O menos la temperatura debe ser en este momento. A ver. Chupa el dedo, no sea bobo, no sea bobo. Más o menos, sí. Viste que COVID. Viste que los pibes estos brasileros. Metzul. Sí, ¿qué pasó con ahora el chico? Pronosticaron la ola de frío. ¿Para acá? Claro. ¿Para Uruguay? Obvio, rey. Yo te dije. Me estás jodiendo. Si usted me había dicho que iba a haber frío, te pero. Dije que iba a ser frío la semana que viene. Pensé ¿no? que me estaba mintiendo. Pensé que no iba a estar, que no iba a ser cierto. No, que sí. a... La digamos... bufanda a mano. La bufanda. Eso es una materia mortal, chicos. Sí. Qué increíble. Lo que te quedó un Martín Fierro a fin de año, ¿no? Bueno, llama la atención por su intensidad, Metzul advierte por más aire. ¿Qué dice? Frío muy potente. Muy potente. Potente. El observatorio brasileño potenche. Anuncia una incursión de aire frío que afectará a Uruguay. Bueno, Metzul ya saben quién es, ¿no? Acá ponen ejemplos, son el que pronosticó tal tormenta, como para decir que no le erran. Los ¿no? tornados. En las últimas horas, Metzul adelantó de una masa de aire frío muy potente y de densidad inusual para el mes de noviembre. Avanzará por Argentina, Uruguay, Paraguay, centro-sur de Brasil y llegará a Bolivia a principios de la próxima semana. Entonces ahora, la próxima semana se arranca. Bueno, de hecho ahora el lunes empieza a bajar. El lunes desciende drástica. El lunes va a ser un frío de la masita. Estás con muchos versos viejos hoy, ¿no? De la masita. Sí. Mirá, no me digas. Rite del sol. Qué buen ejemplo ponen acá, chicos. A ver. Dice. Contáctenos con el ejemplo. Una muestra de la intensidad fuera de lo común de este fenómeno es lo provisto para el lunes. Los modelos indican que en ningún lugar del planeta, sí. la temperatura estará tan por debajo de su promedio como en nuestra zona. ¡Qué frío horrible va a ser, Juan Mario! ¡En ningún lugar del mundo! Ya, te entendí, el planeta es mundo, entendí, sí. No va a estar la temperatura tan debajo del promedio... Como vamos a tener nosotros. Estos locos de Metzul son increíbles, no, te digo, ¿no? Bien, abrigate el lunes, Oliva, en serio. Abrigate no se viene. No sé, o sea que sin gripe, Oliva. Si y viene la ola. La ola está de fiesta. La ola está de fiesta. Bueno, ¿y qué recomienda? ¿Recomienda algo de gente de Metzul? No, pero no va a haber tormentas, ¿verdad? No, hay tormentas, ¿no? Va a estar despejado, va a haber viento el lunes. Viento. Va a haber ventolera, eso sí. Y 18. ¿Qué tengo, amigo? ¿Estoy despeinado? A ver, haceme un PP, por favor. Muchas gracias. Ah, está. No, para. Ah, para estoy lindo. Estoy lindo. No puedes comparar. Tu pelo, vos lo haces así. Queda quieto, el mío no. Tiene movimiento, tiene un pelo con movimiento el de Mario. Sí, sí. Increíble. Sí. Increíble, sí. Estoy sí. lavando con Palmolivia. 18 grados para el lunes. Bien. De máxima. Y olvídate que el sábado 32. Vamos a llegar a 32. Sí, sí. O sea, así que se me dio. Halloween le vamos a dar de puntín, te digo, ¿no? Bueno. Tenemos que sufragar el Partido Nacional, la elección de jóvenes el sábado. Entre Halloween y el lunes tenemos el domingo que va a estar descompuesto. Va a estar lluvioso. Y pasa que no puede cambiar de 32 a 18 si en el medio no hay una tormenta, una lluvia, algo tiene que haber. Una ventolera, algo, trueno. El domingo vamos a comer pasta todo el mundo. Sí, señor. Frío, lluvia. Sí, señor. Frío y lluvia, le vamos a entrar la pasta y encima el 29 es sábado. Es sábado. Ay, capaz que pasamos los ñoques para el domingo. Sábado 29.
Sábado y domingo metemos. Sábado y domingo, ñoqui. ¿Usted dice los dos días de ñoqui? No, sí, yo calculo que paso los ñoqui para el domingo. Bien, no está mal tampoco. Bueno, gracias, Metzul. Cómprelo el sábado. Gracias, Metzul, ¿eh? Bueno, ¿qué contás? ¿Qué hiciste? No, un día... ¿A qué hora te dormiste anoche? A las 2:15, 2:30. Dos y cuarto. ¿Haciendo? Cosas en la computadora. Ajá. Y cuando medio me terminé las cosas en la computadora, me senté un ratito a mirar tele como para decir, hoy por lo menos miré tele un rato y miré un poco de básquetbol norteamericano. Y cuando pegué la primer cuchilada, me fui a dormir. Ah, cuando cabeceaste. Cuando cabeceé y cuando casi voy al piso con la croqueta, dije, no, ya está, me voy a dormir. Sigo con la mala costumbre, y no me la puedo quitar, de... No se hagan bullying de... Bueno, estoy con la nariz un poquito tapada. Bueno, está. Eso mandó Ana los audios. Hola, Charlie, es él. Mandó Ana los audios. Sigo con la mala costumbre de auricularme. Cuando me voy a acostar, automáticamente me clavo los auriculares para escuchar algo. Y no me gusta, ¿viste? Creo que... No, eso no. Creo que la cabeza no descansa, sí. Y no. Bueno, no sé, ¿viste? Y tengo la mala costumbre y me despierto a veces con escuchando algo todavía. ¿Pero vas a quedar loco? No, ¿cómo es que es loco? Pero no podés descansar con música. Bueno, así, sí, no sé por qué, pero es costumbre. ¿Y no te enredás los auriculares? ¿No los rompés? No, son inalámbricos, no tienen cables. Pero no se rompen. No, los uso hace 2 años, a los mismos. Por ahora no se rompieron, no sea pájaro malagüero, ¿no? Pero sí, incluso escucho humor. Yo me giro mucho en la cama. Yo también. Ajá. Y hay veces que, por ejemplo, me despierto... Cuando haces el amor, por ejemplo, te los dejas puestos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué se ríe? No, ¿por qué mira para allá? Me imagino, no me hace enseña. Bueno, sí, y no sé por qué, tengo que sacarme esa costumbre. Porque aparte me di cuenta que cuando no me pongo auriculares demoro mucho en dormirme. Por ejemplo, vengo con sueño. Como hay gente que prende la tele para dormir. Sí. Vengo con sueño y me acuesto y digo, no. Va sin auriculares y demoro. Y empiezo a girar en la cama y como que estoy molesto. Y bueno, agarro uno aunque sea y pongo play algún video de YouTube o algo por el estilo. Hay técnicas para dormir. ¿Cómo hay técnicas para dormir, Mario? No sabía que tenías eso. Sos iluminador profesional y técnicas para dormir. Bueno, de hecho, los soldados utilizan técnicas de respiración para poder dormir. ¿Y usted me ve pinta de soldado? Bueno, no hace falta tampoco. Vos estás más de soldado que soy soldado. Estoy medio destruido. Bueno, pero cuéntenos, no. ¿Cuáles son las técnicas para dormir? De respiración. Y si yo respiro para dormir, respiro. Acá contamos ovejas nosotros para dormir. Los soldados de las grandes élites, cuando tienen que dormir en algún lugar medio... Inhóspito. Tienen un ratito para descansar. Sí. ¿Cómo hacen para dormir? Dale, dormite. No, hacen técnicas de respiración. ¿Qué sería? ¿Cómo serían? ¿La creo sabe? Creo que inhalan 8 veces, aguantan la respiración 20 segundos, exhalan, tienen que aguantar no sé cuántos segundos... Y eso hace de que los latidos se minimicen. Bueno, no sean payasos, chicos. No, respeten. Estoy hablando en serio, ¿Lo vi? Es más, lo voy a buscar para la próxima tanda. Hacen de que los latidos yo nunca se había escuchado. Y se duerman enseguida. Eso me no. ¿No es bolazo eso? No. Después tengo un amigo que te agarra el cuello acá y te aprieta y te duerme. Sí, pero es amarillo, que es policía de la republicana. Es para detener ladrones eso, no es para hacerlo así nomás. No, pero qué sé yo, no. Mirá cómo el corazón empieza a bajar los latidos. Empieza a bajar. Te das cuenta. Todo es técnica. No, subí la música, cambiarlo. No, cacheteame ese flaco, por Dios. Cacheteame acá. Ay, querida, por Dios, me muero. Y ahí volvés como qué diciendo, susto. ¿Para qué respiré así? ¿Para qué le hice caso a Mario? Qué susto, no, en serio. La voy a buscar ahora, en la tanda. Búsquela. Y vas a ver que ahí tenés. Y vamos a probarla, de hecho. No. Vamos a probar. Si te dormí, gordo. Si me duermo y caigo. Te agarro así, te despierto enseguida, no es que te desmayás. ¿Quién sabe qué intenciones tiene usted conmigo que quiere que me duerma? Vamos a probarla. Vamos a probar. Hacer técnicas de respiración. A ver si por lo menos te relaja. Ana me relaja y Ana no tiene técnica de respiración nunca, Juan Mario. Perfecto. Bueno, le mando un beso grande a la gente de Plaza 1, señores, supermercado. Un beso grande para ustedes. ¿Quién me manda una por acá? Yo para dormir cuento pozos, dice un amigo.
pozos. Si habrá pozos para contar. ¿Vive en la luna o en Salto? En Salto. En Salto. Incluso ni tenés que vivir en ninguna zona en particular, en cualquier zona que vivas. Lo bueno de que estén tanto tiempo los pozos. Sí, que ya los conoce. Claro, ya los conoce eso. Ya hay zonas que. Bien. Yo hoy vine, por ejemplo, por Paraguay. ¿Y viste dónde era Caputo? Sí, que bueno, ahora es Frutar, ¿eh? Bueno, ahí está feísimo. Bien. Viniendo para acá, digamos, viniendo de este a oeste, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí. Está fea la calle. Siempre, por los camiones, siempre estuvo feo eso ahí. Y hay muchos Bueno. No sé si exactamente eso es casi Salto, pero bueno. Eso es una piscina, una náutica, ¿no? Bueno, ahí está feo. Yo ya conozco. No podés venir contra el cordón porque te comes todos los pozos. Tenés que venir más sobre el medio, sí. Más regaladito como para que te enganche el día que viene enfrente. Alguien me dice, le paso foto del sol en el árbol de su jardín para demostrar que el meteorólogo estuvo muy acertado. Ayer de tarde salió el sol. ¿Vio? Igual. Usted prometió foto y ni se enteró que salió el sol. Ese árbol no es de mi jardín y me alegra que no sea de mi jardín porque me asusta cuando me dicen te mando foto de tu jardín, de tu casa o algo por el estilo, chicos. No, capaz del jardín de ella. No, del jardín de ella puede ser, sí. Buen día. Claro. Buen día, dos dientes de ajo abajo de la almohada es muy bueno para dormir, dice alguien. Y sí, obvio, antes de respirar eso preferí dormir. No, bueno, pero no sabía eso. Yo pensé que los ajos eran para las víboras. La provolone. No, la suegra. Para el queso provolone. Y yo me gusta echarle. Y para los Drácula. A todo le echas. Menos licuado de frutilla, a todo. ¿Al licuado de frutilla no le está echando? No, por ahora no. Bueno, para que tengo uno más. La gente del viajero que me manda menú para hoy, buenos días. Así que ya se lo paso al amigo Diego. Un beso grande. ¿Cómo le va, José? Dejen de llorar. Mañana pasado hoy con un termo y café pronto. Y más si viene el frío. ¿Qué dicen? El lunes no sé qué vamos a hacer. El lunes, pues, yo voy a traer café. José, te esperamos el lunes con un termo de café, José, acá en el canal. Pero no me... Le voy a mandar un audio. Lo único que te pido, José, no nos mientas. Estamos hartos de que la gente nos prometa cosas. Nosotros parecemos el pueblo y ustedes los políticos. La esperamos el lunes con el café calentito, José. Beso grande para nuestra amiga José, que está del otro lado. Servicio por Paraguay, pasando Branca, hay un pozo que te conecta directamente con China, me dice alguien acá. Servicio a la comunidad. Que la gente mande cuál es el peor pozo de la ciudad. No está malo eso. Por favor, sí. Está mandar. Bueno. Cuando vean un pozo... Si quieren mandar foto, por favor, manden también. Claro, cuando anden en la vía pública, le sacan una foto al pozo y nos mandan después tal dirección y nosotros le avisamos a la gente. Sí, porque vamos a premiar el pozo. ¿En serio? Sí, vamos a premiarlo. Vamos a hacer a fin de año el pozo. Vamos a hacer el ranking, el podio, tres pozos. Mejor qué alegría me diste. Mejores tres pozos. Me gusta entregar premios. Vio que Lemos entrega premios en la Guardia del TV. Nosotros vamos a entregar el pozo de oro. Tenemos que corroborar que el pozo esté, ¿no? No me vengan con un pozo de otro departamento. No nos mientan. No mientan. Nos mandan la foto del pozo. Vamos a chequear para que estén los ternados. Sí. El mejor pozo de la ciudad. Sí. Y los nominados son. Paraguay Asensio. Paraguay Asensio, pozo nacido en 1998. Pasó el periodo de Coutinho y dos intendencias de Lima. Qué increíble. Y así vamos a estar hablando del pozo. Sí. Emoción. Imagínense. Bueno, vayan sacando fotos, chicos, porque. Reconocimiento especial a la gente de Bachego de la intendencia que vive tapando pozos. Así, claro, y desfilan los chicos. Qué lindo. Qué lindo momento va a ser, ¿eh? No, emotivo. Falta poco para fin de año, ¿verdad? Sí, sí. La semana que viene arrancamos con el. A ver, pará un poquito. Pará que no anda el teléfono, no sé por qué no me... Ay, Emma, te pasa. Bueno, voy a hacer un esfuercito. Ah, reforcito, entendí. Pasame la dirección del canal. Si ya ha venido José acá al canal, José querida. Bellavista 1111. Bellavista 1111. Muy bien, José querida. Les marginaba con zapatos que el café, ¿eh? Bueno, cuando señores... Cuando dijo un esfuercito, yo entendí. Dije... Café con reforcito. Gracias, Aptra, por el premio, dice la barra acá, ¿eh? Bueno, no, pero ténganlo en cuenta, chicos, anden mirando y saquen fotos. Vos, pará. Hola, muchachos, lo mejor para conciliar el sueño, colocar dos dientes de ajo, se la funda la almohada, seguro te dormís en segundos. Elsa, dice otra persona. Habla otra persona que no tiene nada que ver con la anterior. Yo creo que te dormís por una intoxicación. En serio, ¿eh? Yo voy a probar. ¿En serio va a probar? Bueno, un beso grande para ellos. Yo cuando me acuesto me duermo, lo que pasa. No le voy a dar mérito al ajo porque yo me duermo enseguida. Yo también soy de buen dormir, estoy, ¿eh?
Bueno. Ah, estoy muy lejos, soy de Saladero, dice José. Ah, qué bueno. Está, sí, acá, qué fea actitud, José, ¿eh? Qué fea actitud. Mala onda tenés. Aparte, José baila en unas comparsas. O en la Lugolo, no me acuerdo si baila en comparsa o en Lugolos. No sé si te, le toca bailar en la avenida del Zamba, que es acá en... Sí. ¿Acá? No va a venir, me imagino que no va a venir, José. Me imagino que no quiero verla después, José. Ya estoy enojado con José, te digo, ¿no? Beso grande para José. Ya está. El legado candombero baila, ¿viste? Baila en el legado candombero. La comparsa de Cándida Medina, ahí está. Un beso grande para Daniela. Es hermana de Cándida. Ah, mirá vos. Hermana de Cándida. Yo la conozco, José. Claro, pero ha venido al canal. No sé, sí, creo que sí. Sí. La conozco en la época que yo trabajaba en la Niña Galde, imagínate. Qué viejo que sos, claro. José era una niña, ¿no? Sí, recién nacida. Sí, amigos y amigas, éramos jóvenes. 20 pasaron de las 10 de la mañana. Si les parece bien al director, buscamos la primera tanda de la mañana de hoy. Buscando la forma de quién nos va a traer café el lunes para pasar el lunes gélido que vamos a tener. Ya estamos de vuelta, gracias. Yo sabía que esto pasaría. Pelo tuyo y haciendo lo mismo. Vero Niles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Rowloff. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put. El próximo 29 de octubre son las elecciones de jóvenes en el Partido Nacional. Si tenés entre 14 y 29 años, podés votar y elegir nuestras próximas autoridades. Desde la lista 50, te invitamos a sumarte a nuestra barra de jóvenes de la lista. Nos reunimos, charlamos, tocamos temas de interés y planteamos soluciones. Somos la lista 50 del Partido Nacional. La lista de Albizu. ¿Te sumás? ¡Es ahora! Nuestras opciones 50, 150 y 450. Contamos con vos. Supermercado Plaza 1. Renovación, atención y más. Supermercado Plaza 1. La calidad en su lugar. Supermercado Plaza 1. Soluciones y variedad. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68.
Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. ¿Qué tal, amigos de Salto? Este 3 de noviembre los espero a todos en el fantástico Teatro La Rañaga de esa hermosa ciudad para hacer un show de café con ser y para reír de principio a fin. Así que los datos se los dejo acá, en este teléfono, para que puedas reservar tu entrada. Un beso enorme les mando a todos ustedes. Nacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La Academia, la Ciencia y la Tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. ¡Se viene la promo del año! En Los Rusitos cumplimos 10 años. Es por eso que regalamos 500.000 pesos en órdenes de compra. Durante 10 meses, sorteamos 10 órdenes de compra de 5.000 pesos cada una. Agradecemos a clientes, proveedores y amigos por acompañarnos en este hermoso recorrido, deseando que sean muchos años más. Sabor, Bordenave.
lado del día. Listo el pollo. Pollería y roticería. Bilbao y Barbieri. Pollos frescos todos los días. Más de 40 tipos de comidas. Más de 15 tipos de ensaladas. Listo el pollo. Teléfono 473-54037. Bilbao y Barbieri. Barraca de Maderas Ezeval. En nuestra barraca podrás encontrar maderas de pino cepilladas y secadas a horno, tablas para deck, tablas para frente inglés, tablas para piso, machimbradas y todo en tirantería. También ofrecemos melamínico, placas de OSB y fenólicos compensados de eucaliptus. Contamos con maquinaria de última tecnología para cepillados de maderas y cortes. Somos especialistas en mobiliario a medida para renovar o construir los muebles para tu hogar. Presupuestos y asesoramiento sin costo. Selmar Michelini 30. Teléfono 095-260-260. Barraca de Maderas Ezeval. Quédate aquí, o vete de mi lado. Vete de mi lado, oh, oh, oh. Vete que sí. O no me digas nada, dime que sí, de mi lado. Qué poquito que falta para Navidad, Nada, nada, nada. Nos queremos dar cuenta, ya entramos a picar la papa para la rusa y entramos a comer turrones. La abuela pica la papa, la zanahoria, todo, ¿no? Y la arveja. Si puede plantarla ella, la planta ella. ¿Ah, no sí? Le va a aparecer una rusa congelada. No, porque... te echa. Ah, te deshereda. ¿Te deshereda? Sí, sí, sí. Tanto así. Y tiene mucho, pero bueno, tiene mucha agua, te dijo siempre. Tiene mucho. El otro día encontré unos baldes también. ¿Baldes? En el galpón puso contra una pared ahí muchos baldes con agua ahí, de la lluvia. Y unas ollas viejas que tenía, unas de aluminio mariposa aquella. Con eso riega. Con aquello, y tiene ahí por las dudas. Bien. Y al cortar el agua tiene, pero para que corten 2 meses más o menos, ¿no? A ver el video que tenía medio no pronto. Sé, no, hay una técnica que usan los militares, yo le decía. Sí, es medio para rápido, mí bolazo. Es medio rápido lo que explica el flaco. A mí es para está clarísimo. Eso, por ahí sí lo vemos y vamos viendo ahí. A ver cuando si usted tenga ganas, Dieguito lo tira al aire para mostrar más o menos las técnicas ahí que usan. Ahí se duermen los Navy Seals en los asaltos más largos y peligrosos. Tardan solo un minuto en quedarse sobados usando la técnica del 4-7-8. Inspirar profundamente durante 4 segundos, mantener el aire 7 segundos más y sacarlo durante 8 segundos. Así bajan los latidos del corazón, sube la melatonina y se quedan fritos en un minuto, aunque estén literalmente en un bombardeo. 4-7-8, llamate. Inhalás 4 segundos. 4 segundos. Lo mantenés 7. Retenés 7 y exhalás durante 8. ¿Te falta el oxígeno? Claro, muchacho, te entra a faltar el oxígeno.
Bajá los latidos, gordo. Oh, un bolazo. Te morís, te morís ahogado, Juan Mario. No. Ay, pruebe, pruebe. No, para. Pruebe. Ah, bueno, ahora tengo que probar yo. Claro, pero sí, tengo sí. Tengo sueño, gordo. Y bueno, por eso, sí. Pues yo me duermo en cualquier lado, gordo. No, no, bueno. La vuelta con Víctor Hugo, estábamos charlando en la peña, en la piscina y me quedé dormido. ¿En serio? Y se fue encima, me dejó durmiendo. Te juro, mirá si te morís ahogado. Qué ordinario. Bueno, pasa que capaz había tomado algún jarabe usted para la tos o algo. Bueno, pero cuatro. Cuatro, pará. Cuatro inhalando. Sí. Siete y ocho. Vale. Arranque. Contén la respiración. Exhala. Se me va a reír, pelotudo. Allá adentro dice, mami que ya se durmió. No había empezado a exhalar y ya estaba dormido, supuestamente. Vamos a vuelta. Te prometo que hoy de noche voy a probar eso, ¿eh? Vamos a vuelta. A ver, vamos de vuelta. Cuatro, ¿no? Inhala 4 segundos. Stop. Retiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhala 8 segundos. Y ahí tendrías que volver a repetir todo eso de vuelta. ¿Te dormiste ya? Mario. Sí. No, no sé, Mario. Mario llegó un choripán. Qué raro, ¿no? No, bueno, hay no, que probar. Evidentemente hay que repetirlo 400 veces más o menos. Sí, no, me imagino que no es en un minuto te queda dormido enseguida, como dice este, que se le baja la melatonina. ¿Te acordaste? 478. 478. ¿Está? Bueno. 4-3, 4-3, 4-7, 6-7. No tiene nada que ver, pero igual ya estábamos ahí. Nada que ver. Una noticia más antes de la tanda. A ver. A ver qué tengo por acá, qué tengo por acá. Le mandé el menú al amigo Diego. Cuando usted tenga ganas, lo tiramos, ¿eh? Bueno. ¿Qué? Che, ¿van a morir en vivo? ¿Tan bajos de rating que necesitan morirse? No, bueno, no. No, no, no. Ni tanto. No, 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 no. Pero había que probar, qué sé yo. Hay cosas, hay mitos que hay que derribar. Sí. No, a mí me gusta mucho derribar mitos. A mí me gusta que los churros con dulce leche, pero no tienen nada que ver. No, bueno, está. Vamos a sacar ese loco. Mitos, esos mitos que hay no, que no, pero no, pero yo en casa también voy a probarlo. Yo tengo muchos problemas para dormir. Eso que le digo, ¿viste? Mirá, pero te dio sueño. Me dio sueño. ¿Te bajó la melatonina? Me bajó la melatonina. Y ojalá sí. Me baje la panza también. No, no creo. Tenemos que respirar para siempre. Tenemos que dejar respirar para que baje la panza, amigo. Bueno, a ver. Estén donde estén, dijo Interpol. Interpol. Interpol emitió alerta azul. ¿No es alerta roja? O amarilla de última. Si no es tan grave y roja. Sí, no azul, entendí. No entendí azul lo de... Bueno, en Estados Unidos cuando se pierde un niño es alerta ámbar. 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 Que es como un rosadito. No sé qué color es el ámbar, pero es alerta ámbar. No, ámbar hay... es tipo naranja. Ah, sí. Cuando secuestran naranja. Un niño, el ámbar. Largan el ámbar. Qué bolazo. Hay gente haciendo bullying. ¿Qué pasó? Dice, lo que dijo es que con ese método... Se te baja la tonina. Hablando que estamos gordos. Ojalá, ¿no? La melatonina es una cosa. La tonina es otra que si llegamos a bajar la tonina... A mí no me gusta que me laman igual. No. La melatonina no me gusta que me laman, así que nada. No, no, ah, la melatonina. Si tenés que concentrarte contando una porquería, ¿no? Tenés razón. Debe ser, claro, no te podés. Si te concentrás contando, capaz que tampoco te dormís, pero... Cuando lo haces muchas veces debe ser automático. Automático, sí. Es automático. Así, ya, seguramente. Bueno, vamos con la bueno, noticia. Bueno. Interpol emitió alerta azul acerca de los rusos que habrían tramitado ilícitamente el pasaporte. Bueno. Con el muchacho este. Sí. Se trata de un nivel de alerta intermedio con el que se procura obtener más datos sobre las personas mencionadas. Recientemente la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol, emitió alertas de alcance internacional motivadas por la intervención de la trama delictiva que salió a la luz con el caso Astesiano. Astesiano. Tras el arresto del custodio del presidente de la calle Pau, comenzó a conocerse una compleja operativa que se dedicaba a falsificación de partidas de nacimiento y otras informaciones. Actos que permitían que ciudadanos rusos accedieran de forma ilegítima a pasaportes bien. Uruguayos. Ahora, con alertas azules liberadas por Interpol, se procura obtener datos sobre los extranjeros que mediante la acción delictiva obtuvieron pasaportes de nuestro país. Bueno, ojalá los encuentren a todos y vayan en cana, ¿no? Ah,
Sí. Ojalá se encuentre a todos en Cana. No sé. Ojalá no se enoje Putin. No, ojalá. Ya, Putin tan complicado, chicos, ¿eh? Y mire el sonidista. Azul, azul. Es un despegado. Azul, como la FM de Petinati. FM de Petinati. Está despegado este sonidista, sí, señores. Sí. A mí me da miedo Putin, te juro que me da un miedo. Ahora. Tiene una mirada al tipo tan... ¿Sabes lo que me genera? ¿Sabes no. ¿sabe el presentimiento que tengo con el pibe este? No, pero ¿qué? Que en cualquier momento le importa, que no le importa nada. Que en cualquier momento hace así. Bueno, a mí... Y hace así. A mí me preocupa que no le importe nada. Sí. Que en algún momento digan, ¿saben qué? Me hartaron. Pimba, pimba, botón rojo y a la miseria todo. ¿Por qué Hitler? Y sí, sí, en realidad sí, con mucho mayor poder bélico. Sí. Con mucho mayor poder de armamentista. Ese miedo me da a entender porque decir, ah, ya está, me podrí, ya está. ¿No? Pimba, sí, pimba, sí, sí. ¿Saben qué? Me pumba. Jodieron. Claro, ya está. Me la nefrega, dice un amigo. Bueno, ojalá que no pase, ¿no? Ojalá que no pase. Ojalá no esté yo acá. Ojalá que no estemos más ya, pero bueno, no sé. Pero pienso lo mismo que vos. Si me cada... voy a ser amigo de Elon Musk. Para irse a la luna o algo eso. Cada vez que lo ves así con actitudes de ese tipo, decís, pucha, no le falta nada para levantarse un día y dijeron, ¿saben qué? Hoy se traeme un café con leche, un bizcocho, saludo a toda la barra y gracias por todo. Y a botón colorado. La que va, la que puede llegar a pasar en cualquier momento también es que aparezca alguna bala perdida, ¿no? Ay, que sin querer le pegue en la cabeza sin a Vladimir. Ojalá que no. Ojalá no sepa castellano. Que no, no, que no, que no se vea. Que no se vea el 8 allá. Él siempre ve el 8. Ah, bueno. El chavo el 8 ve, muchachos. Sí, ¿no? Sí, pues ahí me parece que capaz que. Bueno. Última tanda, señores, pues volvemos pegadito y venimos con el menú de la gente del viajero para que todo el mundo sepa que vamos no, a ya está, almorzar. Ya está. Ah, ya tenemos ahí el menú. Lo tenés, mirá. Bueno, hoy tenemos tres opciones, tres. Opción 1, moñas con tuco. Opción 2, napolitana de pollo con puré. Opción 3, chivito canadiense al pan con fritas. Comunicate con la gente de El Viajero al 098-607-517. Gracias, Diego, querido. Ahora sí, tanda mientras Mario está bailando el tema. Baja el ritmo. El ritmo, gordo, el ritmo. El ritmo respiratorio era el ritmo. El 29 de octubre son las elecciones de jóvenes en el Partido Nacional. Si tenés entre 14 y 29 años, podés votar y elegir nuestras próximas autoridades. Desde la lista 50, te invitamos a sumarte a nuestra barra de jóvenes de la lista. Nos reunimos, charlamos, tocamos temas de interés y planteamos soluciones. Somos la lista 50 del Partido Nacional. La lista de Albizu. ¿Te sumás? ¡Es ahora! Nuestras opciones 50, 150 y 450. Contamos con vos. Supermercado Plaza 1. Renovación, atención y más. Supermercado Plaza 1. La calidad en su lugar. Supermercado Plaza 1. Soluciones y variedad. Supermercado Plaza 1, la calidad es...
you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento. Y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Verón Ailes, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Roblox. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922.
Barraca de Maderas Ezeval. En nuestra barraca podrás encontrar maderas de pino cepilladas y secadas a horno, tablas para deck, tablas para frente inglés, tablas para piso, machimbradas y todo en tirantería. También ofrecemos melamínico, placas de OSB y fenólicos compensados de eucaliptus. Contamos con maquinaria de última tecnología para cepillados de maderas y cortes. Somos especialistas en mobiliario a medida para renovar o construir los muebles para tu hogar. Presupuestos y asesoramiento sin costo. Selmar Michelini 30. Teléfono 095-260-260. Barraca de Maderas Ezeval. Productos Bordenave, una ola de sabores para disfrutar. Productos Bordenave, con la mejor materia prima que hay. Calidad asegurada, un exigente paladar. Se encuentra en un solo lugar para disfrutar del mejor sabor. Bordenave es el mejor bocado del día. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos La Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de La Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Linda las guapas. Último bloque, señoras y señores, en tu mañana en la tele para que todo el mundo disfrute de la pantalla de la más vista del condado. Un beso a la gente de que nos mira desde Canelones, que siempre están sintonizándonos también y nos retransmiten por las pantallas de Canelones TV, señores, ¿eh? Bueno, estaba mirando en México, cabrones. A ver qué pasa en México. Un perro tendrá su día, dice. Pitbull arrancó el brazo a un ladrón. Apa. El vecindario pide que no lo sacrifique. Bueno, no, pobrecito. Ocurrió en México, la familia del lesionado, del pibe que entró a robar, exige la muerte del can, pero la comunidad lo calificó de héroe, Manuel. Sí, pero y que está bien, defendió su casita el pobre perro. Fue el 7 de octubre en el municipio de Copoyá, Estado de México. Un hombre identificado como José Arbey entró a un domicilio ajeno con la presunta intención de robar. Alias el Manco. Sin embargo, apenas se coló al patio del fondo, fue atacado por el perro pitbull de los dueños de la casa, que le arrancó parte de un brazo. El incidente causó conmoción en la comunidad y pronto se trasladó a las redes sociales. La familia de Arbey exigía el sacrificio del can, pero el vecindario se alzó en defensa del perro, al que la gente del lugar dio el apodo de el héroe de Copoyá. El héroe de Composición. Tomá para vos. Tener cuidado, pues seguramente le van a tirar alguna carnita con vidrio o algo. Alguien tuiteó por ahí. Este sí. Perrito evitó el robo de su casa en Copoyá. Hoy está bajo observación de la ley. La familia del presunto ladrón piden que lo sacrifiquen. Los ciudadanos que le hagan una estatua. Bueno, sí. No sé bien. Si es estatua, pero... No sé si es una estatua, pero matarlo no, al perro cuando... Entiendo cuando la gente pide cuando el perro se escapa y mastica a alguien afuera. Ponele. Ahora, no, si el flaco entró a tu casa, No. Entraste a tu casa, para ¿por qué suerte. No lo vas a masticar? Mala suerte, mijito. Y bueno, ya está. A llorar al lloradero. A la lloradería, sí, señores. Sí. Señores. No, ya está. No sé, no lo estoy en desacuerdo con él. Ojalá no le pase nada al es perrito. Estuata para el perro. Le mando un beso grande a la gente de Fermento Divino. Señores, en Fermento Divino los fines de semana se pone divino. Jueves, viernes, sábado y domingo tomás una chela espectacular y tenés siempre shows en vivo, comidas riquísimas, deliciosas y unas hamburguesas inyectadas con cheddar que te encantan. Rico. Saludo inmenso a la gente de Fermento Divino.
ahí en 8 de octubre al 11, señores. Un gran lugar que tenés que conocer para disfrutar con amigos o con la pareja o con la familia, con quien quieras disfrutarlo. Fermento Divino nos presenta en la madrugada de la tele. Nos vamos ya, Juan Mario. Nos vamos, chicos. Aprovechen. Bueno, aprovechen. Que va a estar muy agradable y llegando a calor a partir de mañana. Hoy 27, mañana viernes 29. El sábado, donde la mayoría de los boliches festejan Halloween. ¡Halloween! 32 grados. 32. Usted va a estar pasando música en el Polo, ¿verdad? Va a estar en el Polo. Bien. Bueno. Sí. Después, bueno, Porco también hace Porco su movida. Porco tiene la fiesta de disfraces. Fluorescent. Fiesta Fluorescent. El domingo inestable, 27 grados. Y el lunes llega la ola esta de fiesta, la ola de frío. Ventoso con 19 de máxima nada más. Después la semana que viene, martes 21, miércoles 23, jueves 26, viernes 27 y sábado 27. Y todo soleado. Se va para arriba la temperatura después. Todo soleado. Bueno, mejor, ya está. Arranca el lunes frío, después empieza a subir de pasito y nada de lluvias. Amigas y también amigos, el reencuentro de esta noche pegadito al licenciado Pettinati en la radio más escuchada de la ciudad, 101.5, para hacer la marca en la radio con todo el equipete. Y mañana, cuando sean las 10 de la mañana, ting, 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 acá en la pantalla amiga de Canal 5, Canal 8 y Canal 23. Chau, Juan Mario. Chau, Rito. Chau, Diego. Chau, Tonga. Chau, Jorge. Chau, todos. Ya llega 1 de la mañana. Chau, equipo.